se mezcla con la sal. ¿Cuánto más podrá aguantar? Llegando al final, nadie va a notar que perdiendo la forma todo al revés, las flores pisadas están, el barro seco. Palabras en un papel que el viento llevó. Muchas gracias. Bueno, hoy estamos acá en Satori, en las Bamboo Sessions, que son hermosas. Así que es un honor estar. Así que estoy súper agradecido y acompañado con Agustina Cuello, una ídola total que siempre está bancándome. Y bueno, mostrando un poco de lo que es el disco nuevo que se llama Arista, que salió hace muy poquito y es mi segundo disco de estudio. Así que estoy también muy contento de poder salir a tocarlo, porque cuando se va gestando el disco se junta mucha ansiedad y muchas ganas también, y no se liberan hasta que no salís a tocar. Así que bueno, y acá estamos lupeando un poco porque al no tener el resto de la banda, estamos acá, lo tengo metido ahí al batero. Y toca lindo. Sí. Así que bueno, ese primer tema se llamó Arista y es el que le da nombre al disco. Y ahora vamos a hacer otro que se llama El agua correr. Lentos, fracción, el tiempo que duró, quemó tu visión, se volvió.
otra dimensión. Sonó tu canción, cada vez más implotó tu versión. A cero y volvió. ¿Y qué más hay? Con otro tema que por un lado tengo que afinar, que se llama Tu Mar, que es el tema que cierra el disco y que también va con un poquito de ayuda a la lupera. Thank you.
el agua te va a callar. El cielo te ve pasar y a tus días color le da. Yo soy del primer disco que se llama Respirar, que cuando la conocí a Agus, ya no me acuerdo nunca el año, pasando los años, 2013. Lo hicimos a dúo, digamos, lo grabamos en un balcón, en su balcón. Y es un tema que yo había grabado dos voces, pero bueno, la verdad que el hecho de haberla conocido y que cante esa canción. Que dio pie a muchas cosas y la verdad que siempre voy a estar en deuda. Y me gustaría hacerla ahora. ¿Te animás? Hace rato que no la hacemos. Thank you.
luzca el sol. Podríamos tocar una más, pero no se me ocurre cuál. Vino medio improvisado esta parte porque... Igual veníamos con muy buena cantidad de ensayos, la verdad, esa es la verdad. Ya le decía a uno, juntamos, me decía... Están bien los temas, me decía. Gracias a Agustina, a Ale, a Eli, de acá de Satori, hermoso lugar, a todos ustedes.